Hola, buenas, aquí es Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Y no, mi pantalla y tu pantalla se ve perfectamente, gente. No es que se vea mal, es un poco desagradable la verdad, pero este mod cambia por completo los colores del juego. O sea, cambia un poquito, lo hace un poco más apagado. Así que vamos a echarle un vistacillo, porque además tenemos un mod instalado, porque es un conjunto de mods. O sea, este mod pide un montón de ellos más. Os pongo como siempre el link en la descripción. Y después tiene también un ciclo de día y noche. O sea, se hace más de día, se hace más de noche. El ciclo del tiempo es más, por así decirlo, avanzado, ¿vale? O sea, ¿veis? Ahora se ha hecho más claro. Si lo ponemos que se haga más de noche, a ver, se hace prácticamente de noche ahora mismo ya del todo. Pero si ponemos otra hora, por ejemplo, que sean las 6 de la tarde, es como que el sol está cayendo. O sea, es un ciclo de día-noche, gente. Un ciclo completo. Esto mola mucho. Así que vamos a ver cómo está hecho este mod. A ver los colores de todo. La verdad que se ve todo como muy apagado, pero demasiado brillo, quizá. No sé si me gusta o no. A ver, sobre todo lo que me interesa es ver cómo han cambiado las construcciones. También cambia el cuadro de diálogos. Te llevas bien con Gus, es un buen tipo. Vale. Vale. Yo sinceramente no veo demasiados cambios. O sea, a ver si cambia la cosa. ¡Ojo! Por dentro sí que cambia. Aquí ha cambiado bastante. Bueno, es una forma de ver el juego distinta. Si no te gusta el color de Stardew Valley de serie, por así decirlo, que a mí sí me gusta bastante, puedes instalar este mod. A ver, vamos a ver también la casa del alcalde. Están todos los interiores como más... Están todos más... No sé, más apagado todo, ¿no? Vamos a ver el museo. A ver, en el museo está cerrado. Ah, claro. Pues entonces tendrá que ser más temprano. ¿Veis? O sea, en función de la hora que pongáis, cambia totalmente el color. O sea, ahora mismo son las 2 de la tarde y si yo pongo que, por ejemplo, sean las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana es casi de noche. Y si pongo que sean las 6 de la mañana, es la misma, es casi igual. Pero si ponemos las 5 de la tarde, bueno, pues va cambiando un poco. Las 5 de la tarde es casi igual que las... ¿cómo se dice esto? Que las 8 de la mañana, porque también, claro, cuando está amaneciendo y cuando está anocheciendo se ve todo más o menos igual. A ver, el color de la playa es un poco molesto, gente. Un poquito. Vamos a ir al bosque. A ver en el bosque cómo está la cosa. A ver, pues por aquí la verdad que mola bastante. El bosque sí me gusta, gente. Lo que pasa es que marea un poco el juego, ¿verdad? O sea, a mí me está mareando. No sé si será por los colores, porque voy muy rápido, pero a mí normalmente Stardew Valley no me marea y esto me está levantando dolor de cabeza, gente. A lo mejor es que me duele a mí la cabeza, porque sí, no lo sé. Bueno, gente, pues bastante guay por aquí. O sea, yo más. Vamos a ver esta zona de la derecha. Aquí tenemos las cebolletas. Una para mí. Vale, pues vámonos, por ejemplo, al bosque secreto, a ver cómo es. Sobre todo yo creo que lo que cambian son los interiores de las casas, así que habría que ir a ver a lo mejor al Tito Rasmodius. A ver, aquí está el bosque secreto. Sí. Este es el bosque secreto modificado, que lo sigo teniendo instalado de la última vez que lo enseñé. Pero se ve bastante guay, la verdad, el color. Mola. Mola bastante, gente. Bueno, vamos para abajo, vamos por aquí, a ver... Hola, Lea, ¿qué tal? Si me oyes pegar golpes en la cabaña, seguramente estaré trabajando en una de mis esculturas. Ya, sí, eso pensaba. Bueno, gente, pues en principio, como veis, ha cambiado la temperatura del... ¿Cómo se llame, gente? O sea, la temperatura del color. El color tiene temperatura, no sé si lo sabíais. Cálido es más amarillo y frío es más claro. Vamos a ver, a veces observa a los vecinos en secreto. Eres un voyeur. Vale, gente, pues esto mola también. Bueno, se está haciendo de noche y lo que me gustaría ver es cómo es todo esto con el cambio de estación. Así que vamos a cambiar a un par de días y vamos a esperar a ver en el verano. No voy a ver todas las estaciones. Sé que cambia en función de la estación que sea, pero eso no lo voy a hacer, gente. O sea, no voy a estar aquí 50.000 días, ¿sabéis? Bueno, pues en verano es más o menos igual, ¿no? O sea, tampoco veo yo una gran diferencia que digamos que es increíble. A ver, por aquí, en el bosque. Vamos a hacer también que sea un poco más tarde para que la luz sea diferente.
Bosque Tizón y Pueblo Pelícano. Vale. Yo creo que está todo más o menos. ¿La cloaca cómo será, gente? Está cerrado. Bueno, pues vamos a ir a la cloaca haciendo truquitos. Las alcantarillas, aquí están, gente. Pues esto es igual que siempre. Tampoco veo yo mucha diferencia. ¿El spa habrá cambiado? Hombre, el spa... Y vamos a ver cómo es lo de Clint. Vale, esto sí que cambia. Cambia sobre todo los interiores. Yo lo que más noto son los interiores de los sitios. El color en general. Bueno, no está mal el mod, gente. No está mal el mod, pero tampoco tengo mucho más que enseñaros. Como no nos vayamos al spa, poquito más ya. Vamos a ver aquí la zona del norte del mapa, que es lo único que no hemos visto. Y a lo mejor acercarnos ahora al desierto. Vale, atraviesa esto. Sí, sí, lo que tú quieras. Que ya sé lo que hay. Vale, gente, la estación del tren, más o menos como siempre. ¿Qué es esto, gente? Ah, que había un árbol aquí detrás. Ok. No sé, ha sido un poco raro eso, gente. Bueno, a ver, vámonos al desierto, ¿vale? Vámonos al desierto, a la tienda de Sandy, por ejemplo. Aquí estamos. ¿Vale? Lo que tú quieras, Sandy. Y yo me voy aquí fuera. El desierto es casi igual el color, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia. Hombre, está todo mucho más apagado, gente. Se ve todo mucho más clarito. Vamos a ver una caverna. La puerta está cerrada, ¿vale? Pues ya está, no podemos entrar. No pasa nada. Bueno, gente, pues yo ya poquito más os voy a enseñar de este mod. Ya sabéis, vídeos cortos últimamente de Stardew Valley, lo hago de 7-8 minutos, pero es que os estoy enseñando muchas cosas, tengo muchos vídeos, estoy preparando también muchos vídeos, me voy de vacaciones y no me da tiempo a grabar unos vídeos más largos. Y yo creo que de todas formas así está guay, porque a mí me resultan más divertidos ver los vídeos pequeños, los vídeos cortos, gente. Así que nada, ya me diréis qué os parece. Como ya os he dicho, os dejo el link en la descripción para que veáis cómo es exactamente la instalación y demás. Y si os lo queréis instalar, os lo ponéis. Por lo que he instalado yo hasta ahora, no he visto nada que no sea, que sea conflictivo con la versión de Android. Así que deberíais poder instalarlo en Android también. Son todo mods de Content Patcher. Tenéis que instalar Content Patcher y luego todo esto. O sea, cuando os metáis en el link que os paso, os vendrán unos requisitos y luego tenéis que revisar en cada uno de los mods que requiere qué requisitos tiene también ese a su vez. Porque puede ser que este requiera un mod y luego ese mod requiera Content Patcher, que es el caso, por ejemplo. Aquí vais a necesitar Content Patcher. Y hay Content Patcher para la versión de Android, así que no vais a tener ningún problema. Así que nada, gente, dejamos ya el vídeo por aquí. Si os ha gustado, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao!